las ganas de conocer. ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos aventureros? Hoy tenemos un bonito lugar al cual visitar, que son las cataratas de Illapani, que quedan dentro del distrito de Echarati. Bueno, ahora seguiremos desde acá, desde nuestra ciudad del eterno verano. Quillabamba está aproximadamente 2 horas de viaje. Ahora sí, síganme los más aventureros. ¡Vamos! Luego de 2 horas de viaje en nuestro vehículo, llegamos al sector de Illapani. Estamos aquí y aquel ramal que ven allá es para dirigirnos y hacer la caminata hacia las cataratas de Illapani, que son aproximadamente 30 minutos. Luego de 10 minutos de caminata, encontramos la primera choza de descanso. Desde aquí se pueden observar unas cuantas cataratas que sin duda combinan con la belleza de toda esta zona. Sigamos, que todavía hay mucha energía. Durante el recorrido podremos encontrar desde una casa rústica del lugar hasta árboles de cacao. Esta vez no podremos probar porque si no el dueño nos corretea. Durante 30 minutos llegamos a esta hermosa catarata de Illapani, una de las mejores y hermosas cataratas de toda la provincia de La Convención. Se encuentra a una altitud de 1.376 metros sobre el nivel del mar, con una altura de 80 metros. ¡Tengo las ganas de conocer! ¡Vámonos! ¡Vámonos!